levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto. Hermanos, bienvenidos a María Visión, a este su programa Principios. Queremos darle las gracias por la bendición de un nuevo día. Gracias a Dios por la presencia de ustedes entre nosotros y de manera muy especial por la presencia de nuestro invitado, que es el Padre Gerardo Sandoval. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Silvia. Y como siempre, les pediríamos que hiciéramos una oración para ponernos en presencia del Señor, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te suplicamos, nos des la gracia de comprender los misterios del bautismo. Abras nuestro corazón y nuestra mente para poder profundizar en los misterios cristianos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre. Pues, hermanos, ahora sí que tratando de que nos hagan el favor de acompañarnos en el tema que nos va a compartir el Padre Gerardo, que es sobre el bautismo. Pues tenemos varios regalos para ustedes. La pregunta de la trivia se la diremos después de que Elvia nos haga el favor de compartirnos cuáles son esos regalos que se van a sortear entre las personas, tanto que contesten la trivia como que tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna oración. Los regalos que tenemos este día es un CD del Grupo Emanuel, donde está el tema del programa. Tenemos dos libros del Apostolado de la Nueva Evangelización, que son Del Sinaí al Calvario y Providencia Divina, La Vida de Santa Margarita María Lacoque, de Ramón Ricciardi, del Padre Ramón Ricciardi, En qué creemos los católicos, del Padre Hugo Estrada, y Documentos para la Ciencia y la Fe, del Dr. Ricardo Castañón. Es bueno que les informemos también a nuestros hermanos que estén atentos con pluma, cuaderno, libreta, porque lo que el Padre nos comparte siempre, gracias a Dios, es tan importante, es de mucha reflexión. También en el siguiente segmento vamos a darle los teléfonos, porque bendito sea Dios, nos han estado pidiendo muchísimo, tanto los libros del doctor Castañón, los CDs, libros del apostolado, como los cantos de alabanza del Grupo Emanuel, que dan la entrada y salida en este programa. La pregunta de la trivia para que compartan con nosotros es algo que creemos que es sencillo, pero a la vez no tan fácil de contestar. ¿Qué es el bautismo? Es algo que nos va a compartir el Padre Gerardo y queremos que nos llamen. Para ti, como padre, madre de familia, como joven, como parte de lo que es una comunidad parroquial o apostolado, ¿qué es para ti el bautismo? Esa es la pregunta. Padre Gerardo, ¿qué es el bautismo? Pero bueno, más que contestación de la manera como nuestros hermanos lo vayan a compartir, pues el tema y las profundidades de, como católicos, ser bautizados. Bueno, en otra ocasión yo vine y les comentaba que originalmente los sacerdotes eran notarios públicos, esa era su función. Entonces, los sacerdotes trabajaban en los mercados, o sea, tenían tarimas, ¿sí?, en la antigüedad. Ahora, ellos hacían todo lo que eran las funciones notariadas, los sacerdotes, de manera que cuando vamos a hacer un poco de arqueología bíblica o para conocer un poco los pueblos semitas, todavía incluso en la parte oriental de África puede uno conocer este tipo de ritos.
porque todavía en algunas tribus primitivas de África se conservan, donde el sacerdote funge como este mediador. Entonces, ¿qué ocurría? Si había un papá y una mamá que tenían un hijo, pero no lo querían, lo regalaban. Entonces, imagínense, un papá o una mamá llegan con un hijo, ¿qué hacían? Si no lo quieren, iban con el sacerdote. Entonces, llegaban con el sacerdote, y el sacerdote, entonces, en el mercado, porque era donde se reunía la gente, preguntaba a las personas si alguien quería ese niño. O si alguien decía, yo lo quiero, entonces lo subían a una pequeña tarima. En algunas ciudades todavía se conservan esas tarimas. Por ejemplo, en Corinto todavía está el entarimado, ¿sí? en la ciudad arqueológica de Corinto puede uno ver todavía ese entarimado. Y después se ponía el sacerdote, ponía de su lado derecho a los que querían adoptar al niño y del lado izquierdo a los que no lo querían. Entonces, ponía enfrente una pila de agua. Entonces, le preguntaba a los papás delante de los presentes, dado que no había papel ni pluma, ajá, no se daban papel como ahora en un ritual de adopción. Entonces, le decían al papá, ¿quieres a tu hijo? Si decía que no, entonces a ese niño lo tomaba el sacerdote, le arrancaba la ropa, que era romperla materialmente, tirarla al piso delante del papá y la pisaba. Y una vez que estaba ahí, le volvía a preguntar, ¿no lo quieres? Decía no, tomaban al niño y lo metían al agua y lo lavaban. Ahora, ¿por qué lavaban al niño? Ajá. Porque tenían la costumbre de echar el piso de su casa con tierra del santuario de los dioses al que se pertenecía. Por ejemplo, todavía encontramos algunos de esos rasgos en la Biblia. Por ejemplo, Namán, el leproso, en el libro de los reyes, cómo él va con el profeta Eliseo, lo cura el profeta y después le pide al profeta que le dé costales de tierra, se lleva los costales de tierra a su casa para simbólicamente estar viviendo en Siria sobre la tierra de Israel. Esa costumbre había. En tiempo de Jesús, la mayoría de gente del Imperio Romano era adoradora del dios Mitra y por eso iban a Persia y simbólicamente se traían a Persia y por eso echaban piso en alfombras persas. Pero entonces la gente, muchas veces los romanos iban a Roma y aun cuando vivían en otras ciudades traían piso romano en mosaico y lo ponían en el piso y representaban a sus dioses para simbólicamente estar viviendo en la tierra de sus dioses. Por eso cuando Jesucristo va a decir, si entras en una casa y no te reciben, al salir sacúdete los pies. ¿Qué quiere decir? Porque son paganos, no te recibieron y entonces quítate el dios de ellos que se te pegó a los pies. Por eso, ajá, al niño, como está gateando, al niño lo había que lavarlo. ¿De qué cosa? De los dioses de los papás. Ajá. Entonces lavaban al niño del dios de los papás y simbólicamente también de las costumbres de ellos. Ajá. Entonces lo sacaban y le volvían a preguntar al papá, ¿ya no lo quieres? Si él decía que no, se lo entregaban a los que sí lo querían, el padre adoptivo. ¿Nada más al papá? Sí, bueno, es el padre, se le entregaba al papá. Uh-huh. O sea, aunque estuviera la mamá, o sea, no, no hablaban las mujeres. Uh-huh. O sea, no, públicamente no hablaban, ¿no? O sea, pues, así era. Entonces, él lo recibía y ya le ponían ropa. Se los daban sin ropita y ellos le tenían que dar ropa a ese niño y ya se lo llevaban porque eran suyos y todos en el mercado eran testigos. Ahora, ese rito de adopción antiguo que ya existía en los pueblos semitas, eso es lo que después vamos a conocer como bautismo. Ahora,
cosas, por ejemplo, interesantes, cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo sacan, ¿y qué hace? Los lleva al mar rojo. ¿Qué quiere decir? Los saca, porque son egipcios ya después de 400 años, viven costumbres egipcias, entonces los pasa por el mar, ¿para qué? Para que ahora vivan una realidad nueva. Y entonces, igual, después de que caminan 40 años por el desierto, Josué hace lo mismo, los hace pasar por el río. Después, Juan Bautista hace lo mismo. A Juan Bautista le toca ver cómo el pueblo había perdido ya la conciencia de pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace? Como sacerdote que era, invita a esa gente y la saca de Israel, la saca y se la lleva al otro lado del Jordán. Allá las catequiza, los invita a que reflexionen para que entren al agua, hagan su bautismo y vuelvan a entrar al pueblo de Israel ya con la conciencia de lo que son. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, vayan y prediquen el Evangelio, y al que crea que se ha bautizado, es para que vivamos este rito de adopción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Padre nos quiere tomar como hijos de adopción. Entonces, cuando un papá y una mamá llevan a un niño a bautizar, el sacerdote, ¿sí?, lo mete en la pila. O sea, ya no lo metemos entero, no porque no se pueda, sí se puede, pero a veces la gente pues ya no tiene la costumbre aquí, se podría. A mí les puedo contar un caso muy chusco que me tocó. Bauticé a una niña, por cierto se llamaba Fátima, y el papá me pidió que la metiera en la pila, pero no le avisaron a la abuela. Entonces, a la hora que le quitamos la ropita, la meto en la pila, y llega la abuela y me empieza a pegar. ¿La abuela de la niña? La abuela. Porque se enojó, dice, ¿cómo va a ahogar a mi nieta? Porque el papá no le avisó. Yo le tuve que decir al papá, oye, dile a tu suegra que fuiste tú el que me pediste hacer esto. Entonces, mucha gente, digamos, no tiene esa costumbre, no entiende el simbolismo, y por eso ya no lo acostumbra. Ahora, se echa nada más tantita agua, porque es en forma simbólica. No es que sea necesario meterlos al agua. O sea, sabemos que San Pedro, cuando estuvo en la cárcel mamertina en Roma, hizo un hoyito en la tierra y de ahí sacó tantita agua y bautizó a los presos. Entonces, bautizó no metiendo a las personas enteramente al agua, sino con un chorrito. O sea, porque es un ritual, sí, tiene también simbolismos. Entonces, aquí el problema es lo jurídico. Si el sacerdote es verdadero notario, si es un verdadero representante de Dios, entonces él, como verdadero notario, ¿qué hace? Pregunta a los papás. ¿Ya no lo quieren? No. Y entonces lo entregaba al que sí lo querían. Pero en el cristianismo, entonces, cuando un papá y una mamá traen a un niño, ese niño lo traen para regalarlo ¿a quién? A Dios. Entonces, por eso hay cosas que luego la gente no entiende. A veces los papás no están casados por la iglesia, pero sí se bautiza el niño. ¿Por qué? Porque esos papás están regalando a su niño. Pero se pide que los padrinos sí estén casados por la iglesia. ¿Por qué? Porque a ellos les toca representar a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Entonces, para que el niño sea hijo de Dios Padre, hermano de Jesucristo y familia con el Espíritu Santo. Entonces, ese niño, por el ritual de adopción, lo traen sus papás, lo llevamos a la pila, lo bautizamos y lo estamos entregando a Dios. Pero vienen los padrinos en representación de Dios. ¿Sí? Entonces, el padrino viene a representar a Dios Padre, la madrina viene a representar a Dios Espíritu Santo, y el niño pasa a ser hijo de Dios Padre, hermano de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de la adopción. ¿Sí? Ahora, cosas, para poder adoptar a un niño, se necesita que la mamá quiera. Si un señor llegara con un niño, le dice, oye, adopta a este niño, la mamá no va a querer. Pero si la mamá quiere, es más fácil que convenza. Pues por eso es el Espíritu Santo
que es el corazón materno de Dios, que se manifiesta en Mamita María. Sí, por eso vemos, si se observan la frente de la Virgen María, está el Espíritu Santo. O sea, no sé si pudieras hacer un acercamiento a la cámara, a la pura carita de la Virgen, para que pudieran observar. Sí. Acércate más, sí. Acércala más la cámara y vete a la frente de la Virgen. Si te pudieras ir a la frente, para que veas que tiene, es una palomita lo que tiene en la frente, lo que tiene Mamita María, una palomita. Ahí ¿sí? está. No sé si se alcancen ya a notar, si ustedes le taparan los ojitos a Mamita María, les queda clarísimo una palomita. Es que ella es la llena del Espíritu Santo. Entonces, con su naricita, con su frente, hace un símbolo del Espíritu Santo. Ajá, ella es, ajá, sí. Entonces, la llena del Espíritu Santo. Simbólicamente, el papá es Dios, la madrina es, digamos, el Espíritu Santo que está en María, y ellos adoptan a quien, al niño. Entonces, pero los padrinos están representando, y ellos en representación de Dios compran el ropón, que es porque el niño se desnudaba, y entonces ellos compran la ropita, y ese niño pasa a ser hijo adoptivo de Dios, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando un niño no está bautizado, es criatura de Dios, y Dios ama a sus criaturas, no es que no las quiere. Pero aquí es un rito de adopción en el que tú le das al niño para que sea hijo de Dios y hermano de nuestro Señor Jesucristo, que sea familia de Dios. Uh-huh. Y eso es la diferencia. O sea, no es que no van a ir al cielo los que no están bautizados. También pueden ir al cielo. Pero aquí el problema es en calidad de qué. O sea, porque puedes ir en calidad de hijo o en calidad de criatura. Uh-huh. Como una visita. Entonces, si yo entro a una casa de alguno de los televidentes como visita, pues me van a tratar bien. Ajá. Como Dios va a tratar bien a todos los que lleguen al cielo. Pero el problema es en calidad de qué. Porque el que llega como hijo es heredero de la casa. Y entonces es diferente. Entonces, por el bautismo nosotros somos coherederos de las mismas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Porque si pasamos a ser hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo, somos coherederos de las mismas gracias. Entonces, esa es la gracia del bautismo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Vayan y prediquen. ¿Qué es predicar entonces? Es hacer que las personas conozcan a la persona del Padre y hacerles entender que vale la pena ser hijos de Dios Padre y hermanos del Señor Jesucristo. Y en la medida que la persona entienda que vale la pena ser hijo de Dios Padre y hermano de Jesús y ser familia de Dios, si él accede, entonces trae al niño y lo bautizamos. ¿Sí? Porque si tú dices, no, pero yo no quiero que mi hijo sea hijo de Dios, yo quiero que sea mío, ¿eh? No lo traes a bautizar. Ahora, cuando tú ya entendiste que ese niño, si lo traes a bautizar, por este rito de adopción pasa a ser hijo de Dios, hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para bautizarlo? De aquí es importante entender esto. ¿Cuánto voy a esperar? Si yo ya entendí que ese niño, yo lo estoy regalando para que sea hijo de Dios y hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto espero? Nada. Lo más rápido. ¿Para qué? Para que sea inmediatamente dado a Dios en adopción. Ahora, pero los papás quedan en custodia de ese hijo de Dios. Y los padrinos, que son los que representan a Dios, tienen por eso la obligación de velar porque los papás cumplan esa custodia. Porque si ellos ya lo dieron a Dios, ya no es de ellos. O sea, tu hijo bautizado ya no es tuyo. Tú se lo regalaste a Dios. Tú se lo diste a Dios para que sea hijo de Dios y hermano de Jesús. De manera que ese hijo ya no es tuyo. Ese hijo ya es de Dios y es hermano de Jesús. Pero como está a tu custodia, tú eres responsable de la educación cristiana de ese niño. Quiere decir, tú lo tienes que educar no como tuyo, sino como hijo de Dios, como hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero si tú no lo haces, tú estás fallando a Dios, porque tú se lo regalaste.
pero Él te lo deja en custodia. Entonces, ¿a quién estás traicionando? Al padre, que es el papá ya de este niño. Entonces, tu responsabilidad es con Dios, es con Dios. Entonces, este rito ya existía, pero era visto solamente desde el punto de vista jurídico. Estoy hablando 4000 años, hace 4000 años. Entonces, Jesucristo hace 2000 años le da esta modificación cuando dice, el que crea, que se haga bautizar. Y la gente de ese tiempo sí le entendía. O sea, y hacerme bautizar es ir para que Dios me adopte como su hijo. Desgraciadamente ahorita vivimos un momento de crisis en que la gente, por no conocer el pasado, no entiende los rituales que estamos viviendo el día a día en la iglesia. Entonces, muchos dicen, no, pues yo no lo voy a bautizar a mi hijo. Bueno, es que bautizarlo es para que sea hijo de Dios. Dicen, no, es que él crezca y decida. No, es que ¿cuánto debo yo de esperar para que ese niño sea de Dios? Porque yo tengo la conciencia ya de qué es el bautismo. Entonces, quiero que ese niño también sea de Dios. Entonces, por eso se le lleva a bautizar. Entonces, cuando va a ser el ritual, el sacerdote sale a la puerta, recibe a los papás, en el caso de que sea un niño chiquito, y entonces, con los padrinos, y va a ponerle un signo al niño en la frente, que es que en nombre de Cristo se está recibiendo. Entonces, entran, y después de entrar, se hace las lecturas de la palabra, para que reflexionemos precisamente que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se hace esta adopción. Después se va a hacer una primera unción con aceite, que será un aceite medicinal que usaban en esa época, o también lo usaban como jabón, pero muchas veces era medicina, o sea, no acostumbraban las pastillitas, sino con el aceite de oliva mezclaban las hierbas que eran medicinales. Entonces, cuando traían a un niño, por eso lo ungían, sobre todo en el pecho, para pedirle al Padre, al Dios, que le diera la salud. Una vez que ya le pedían por la salud, entonces al niño ya lo bendecían el agua, le echaban el agua, ¿para qué? Para que fuera hijo de Dios. Después de que lo sacan, lo van a ungir. Porque si ya es hijo de Dios, es heredero del reino. Y si es hijo de Dios y heredero del reino, él está llamado a reinar con Cristo. Porque ¿quiénes van a reinar en el cielo? Los hijos de Dios. Porque en una casa no manda el papá, al final mandan los hijos. Entonces, si Dios nos toma como hijos, sí, él nos va a hacer coherederos de las mismas gracias de Jesús para que reinemos con Cristo. Entonces, por eso se unge la cabeza. Entonces, por esta unción, sí, pasamos a ser cristianos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una cosa curiosa con los protestantes que están diciendo que son cristianos. Ajá. No lo son, son mentirosos porque no se ungen. Entonces, porque la palabra cristiano viene de unción, entonces el ungido. Entonces, no estás ungido, no eres cristiano. Entonces, al niño se le unge con el crisma, con el aceite, y se le consagra para que sea rey. Ajá. ¿Por qué? Porque ya es hijo de Dios. Después del bautismo, lo consagro como rey, como hijo de Dios. Una vez que ya está consagrado como hijo de Dios, entonces vienen los otros rituales, se le pone la ropa blanca. Ahora, ¿por qué la ropa es blanca, el ropón es blanco? Pues porque Jesucristo vestía de blanco. Entonces queremos que ese niño viva igual que su hermano Jesucristo. Si Jesucristo hubiera vestido de rojo con motitas verdes, pues el ropón sería rojo con motitas verdes. Pero como Cristo vestía de blanco, por eso el ropón es blanco. Porque muchos dicen, no, es que no me gusta el blanco, yo quiero para el niño un ropón amarillo. No, yo quiero uno beige. No, el ropón es blanco. O sea, porque es un hermano de Jesucristo. Y nos dice que cuando Cristo estaba en el Tabor, aparece con una vestidura tan blanca como la nieve y como no hay sobre la tierra. Y es por eso que se le pone la ropa blanca al niñito en la hora del bautismo. Padre, tenemos que ir a unos mensajes, pero quisiera hacerle una pregunta
que nos las conteste en el siguiente segmento. Usted dijo que los protestantes se llaman cristianos y que no lo son puesto que no son ungidos por el bautismo. Pero ¿qué pasa si entendemos que la gran mayoría de ellos antes eran católicos y fueron bautizados? Vamos a esperar al siguiente segmento para que nos conteste. Y la pregunta de la trivia, hermanos, que es muy importante que nos las contesten, es ¿qué es para ti el bautismo? Tenemos hermosos regalos que se van a sortear. Regresamos en unos instantes. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas. Hermanos, nos habíamos quedado con una pregunta que le hicimos al Padre, y que es parte de las preguntas que nos han estado haciendo nuestros hermanos, que tenemos varias y sus nombres, pero no queremos continuar sin antes dar unas gracias muy especiales a personas que el día de ayer o antier el día nos hicieron el favor de recibirnos en Irapuato, porque para gloria de Dios se van a iniciar las casas de oración en Irapuato. Entonces quisiéramos darles las gracias a las personas que nos atendieron. Si quisieras decir sus nombres, por favor, sí, Elvia. De veras que Dios les bendiga, les multiplique todas las atenciones y el cariño que nos brindaron. Es Chita Garmendia, a su familia. Queremos también darle las gracias a Ceci. Ceci, muchas gracias. A la hermana Isabel, gracias. Mónica, muchas gracias. Todas las personas que hicieron que tuviéramos una estancia maravillosa en un lugar hermosísimo. Y le pedimos al Señor que las bendiga y que lo que Él desee ahí sea para honor y gloria suya. Gracias, Chita, que Dios te bendiga. Y a Jaime, que le pregunté, Jaime, le pregunté como tres veces su nombre. Pero bueno, la bendición de Dios que está sobre todas a estas Conchita. Personas. A Conchita, que están ya abriendo esas puertas de su casa al Señor, en la bendición de toda la formación que se da en este colegio, que se llama, ¿cómo, Elvia? Colegio del Bosque. Colegio del Bosque, y en realidad que es un bosque y es una presencia y es una paz del Señor. Son bastantes las llamadas, pero queremos que el Padre nos haga favor de contestarla que le hicimos un poquito antes. Nuestros hermanos separados, Padre, la gran mayoría salieron de la Iglesia Católica en un acto de voluntad. En su momento fueron bautizados por sus padres y usted comentaba que ya no son cristianos. A ver, no le entendí muy bien. Cuando una persona se sale, hace una apostasía. Eso es una apostasía. ¿Se sale de su iglesia? Se sale de la iglesia, es apostasía. Ajá. Ahora, cuando la persona la sacan... ¿Es una renegar o...? No. Sí. Se sale, puedes salirte renegando o no renegando, tú puedes salir. O sea, tú o sea, hay gente desprecias que se sale. Eso. Decides salirte de la iglesia, hay gente que se sale, ¿no? Por ejemplo, ha pasado una cosa muy triste en España, sí, en estos momentos muy difíciles que ha pasado desde que está el presidente Zapatero, donde la gente está yendo a las iglesias y pide que la borren de los libros del bautismo. Dios mío. Eso se llama apostasía. Ajá. ¿Sí? No quieren ser familia de Dios ni hermanos de nuestro Señor Jesucristo y quieren que los borren. Ahora, está la otra cosa, que puede alguien quedar fuera por excomunión. O sea, ya hay establecido por nuestra iglesia en el derecho canónico en qué circunstancias una persona queda excomulgada. Pero es diferente. La excomunión es la iglesia que te echa de la casa. Y en cambio la apostasía es tú que te sales. Y entonces es diferente. Ahora, ¿por qué es diferente? Ajá. Bueno, el hijo pródigo en el capítulo 16 de San Lucas se va de la casa, pero el papá no lo corrió. Cuando regresó, el padre lo estaba esperando y lo cubrió de besos. Pero el hijo regresó diciendo: yo quiero ser un trabajador, págame como uno de ellos. No estaba arrepentido. No, porque él vino por comer. Él dice: los trabajadores en casa de mi padre tienen pan en abundancia, yo aquí me muero de hambre.
le voy a decir que me contrate como uno de sus trabajadores. Y él regresa, pero el papá lo recibe como hijo. Uh-huh. O sea, al apóstata. Pero no hay un pequeño acto de arrepentimiento cuando de, él dice. ¿De interés? Porque dice. No, porque dice que tenía hambre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo. ¿No es un acto de reconocerse pecador, lo de que hizo mal? Sí, pero mira, aquí hay otra cosa. Tú no eres hijo por méritos tuyos, sino por amor del papá. O sea, tus hijos no son tus hijos por méritos de ellos. Los méritos son tuyos. O sea, si tú llevas a tus hijos a adoptar, quiere decir, porque tú también adoptas a los tuyos, cuando llevaste a sus hijos al registro civil, los adoptaste, aunque sean tuyos. O sea, son carnales, pero tú los adoptas, los tomas como tuyos, porque pudiste haberlos regalado, decir, yo no los quiero. O no reconocido. No los reconoces o los regalas, ¿sí? A la enfermera que pasa por ahí. O sea, pero tú los llevas y quedan como tuyos. Ahora, esos niños, si un día crecen y dicen, ya no te quiero, y se van de la casa, tú no los corriste. ¿Y tú qué estás esperando? Como mamá, que regresen. Y ojalá que regresen, porque tú no los corriste. Pero es diferente si tú aún no lo corres. Porque si te viene un hijo que te empieza a insultar, a maltratar, a maldecir, se sobrelimita, que maltrata a los hermanos, maltrata al papá, te maltrata a ti, que le dices, hijo, por favor, vete de la casa hasta que ya te portes mejor. Tú lo estás excomulgando de la casa. Ese tiene que pedir perdón cuando regrese. Entonces no es igual, porque el excomulgado necesita que se le levante la excomunión y esa la levanta el señor obispo. O, en su defecto, alguien que el señor obispo disponga que pueda levantar la excomunión. Pero en el caso de los otros, no, porque es un hijo que se fue de la casa. Ahora, ¿en qué grado es apóstata? Ahí es el problema. Porque hay apóstatas que se hacen herejes y apóstatas que nada más se salieron. ¿En qué grado se salieron? Ahora, muchos de ellos sí ya habían recibido el bautismo en la iglesia y ya están ungidos con el crisma. Quiere decir, ya fueron consagrados como hijos de Dios y Dios los considerará sus hijos, aun cuando ellos no quieran ser hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. O quieran algunas cosas, pero no otras. Y reniegan del bautismo de la iglesia y entonces se van. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de los no bautizados, ellos no son cristianos porque nunca fueron ungidos. Cuando un protestante que nació protestante, que vivió siempre protestante, él no es cristiano. No es cristiano, quiere decir ungido. Padre, quiero regresar un poquitito más a lo del hijo pródigo, que no me quedó muy claro. Porque yo entendería que fue la necesidad lo que le hizo tener algo de arrepentimiento. No tuvo arrepentimiento, pero vino por hambre. ¿No? Sí, pero el arrepentimiento lo hace no exclamar, es, ¿no? No es arrepentimiento. ¿Qué viene siendo? No, porque esa es otra cosa. O sea, ahí el problema es que no entendió al papá. Porque si yo vengo a casa y le digo, trátame como un trabajador porque tengo hambre, le estoy pidiendo trabajo al papá, pero no entendió él que él es hijo. Que hubiera hecho lo que hubiera hecho, seguía siendo hijo. Claro. ¿No será lo que nos pasa ahora? Que decimos, no, es que Dios no me va a perdonar. O sea, se sintió nada. No se sintió hijo, pues, no se sintió digno. Es muy bonito leer, por ejemplo, a Faustina Kowalska. Si usted se mete un poquito a leerla, y cuando él habla de la misericordia, cuando el Señor le revela a ella la misericordia, le va a decir unas cosas muy interesantes. Dice, si el pecador más empedernido viene, por grandes que sean sus pecados, por más terribles, yo le mostraré mi misericordia. O sea, si alguien peca, o sea, se va de la casa, pero regresa, o sea, para el Dios papá somos hijos. Él nos quiere hijos. O sea, si Él nos toma en adopción es porque nos ama. Entonces, Él está enamorado de ti.
Ahora, si tú no quieres, pues tú te vas. Pero no es que Él no te quiera a ti. Ajá. Él te sigue esperando y te esperará como hija. Ajá. Aunque tú vengas por hambre, no, Él te espera como hija. Él vino a pedir trabajo y porque tenía hambre, pero lo recibieron como hijo, porque para el padre ese es su hijo. Uh-huh. No era un trabajador. Y aunque haya pecado, no le tome en cuenta el mal, porque Él lo ama como un padre ama a su hijo, aunque el hijo no hubiera entendido. Sí. ¿Qué es lo que le pasa a sus hijos normales? Un hijo normal normalmente no entiende el amor de los papás. Y a veces se portan groseros con los papás. Ajá. Y los papás lo siguen tratando como hijos. Ajá. Porque para ti, el decidir tener hijo, registrarlo, es tu opción de que sea tuyo y de tratarlo con respeto y dignidad. Sí. Aunque él no lo entienda. Y así Dios, si Dios nos toma en adopción, es porque nos quiere y porque nos ama. Si alguien apostata de su bautismo, Dios no está apostatando de él, Él está apostatando de Dios. Él se va, que es diferente, se va. ¿Hay alguna consecuencia en esto? Cuando se toma esa decisión de salirse de la iglesia, en este caso la iglesia católica, y Es que no es, la iglesia católica, digamos, sería la familia de Dios en la tierra. Ajá. O sea, es que te sales de la familia. ¿Qué consecuencias? Te saliste de la casa. Entonces, claro que hay consecuencias, porque te saliste de la casa. Y ya no tienes todo lo que tienes en tu casa. Claro. El apapacho. Es que las gracias que te da el estar en tu casa, tú las pierdes porque tú te saliste. ¿No? Porque tú te sales. Entonces, no perder de vista, por eso la raíz de dónde salió el bautismo es un rito de adopción al estilo de los pueblos semitas celebrado en el presente nuestro. No perder eso de vista. Ese ritual, no lo olviden. Entonces, si un papá lleva a su hijo a bautizar, ¿qué está haciendo? Se lo está regalando a Dios Padre. Se lo regala a Dios Padre. Y a partir de ese momento es hijo de Dios Padre, hermano de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, es Dios el que toma a ese niño. Y los padrinos son los que van a representar al Padre y al Espíritu Santo. Por eso no es cinco padrinos, como ahorita en México hay la moda esa. Cinco madrinas. No, no, es uno que, un matrimonio que está representando al Padre y al Espíritu Santo. Ellos vienen a representar al Padre y al Espíritu Santo, y ellos, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, compran el ropón y se lo dan a ese niño para que ese niño pase a ser hijo de Dios y hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por este rito de adopción. Pero si perdemos las raíces, perdemos el concepto y después al final perdemos muchas gracias, porque no estamos entendiendo lo que somos. O sea, ya por el bautismo y desde ese día, yo soy hijo de Dios y hermano de Jesús, coheredero de las mismas gracias. Y esa es la importancia. No somos cualquier, somos hijos. Ahora, si un niño que no está bautizado se muere, o sea, les digo, no es, se trata que no va a ir al cielo, sí va, pero en calidad de visita, de en calidad de un niño que está con Dios y puede estar, pero no de hijo. Porque el hijo tiene intimidad con el padre, la visita no, aunque sea querida, y la visita la puedes tratar maravillosamente. Entonces, llega una visita, la tratas muy bien, a veces le das mejor comida que a los hijos. ¿Sí? El otro me decía una señora que porque estaba yo gordito. Oiga, padre, usted está muy gordito, póngase a dieta. Digo, es que no puedo. ¿Por qué no puede estar a dieta? Digo, es que me invita a la gente. O sea, a un sacerdote lo invita a la gente, ¿y qué le ofrece? Lo mejor. La mejor comida. Y me da pena, pues, así decirles, oye, no, no, pues ya, se come uno. Pero le dan a uno la comida mejor que la que le dan a los hijos. Ajá. Porque es la visita. Pero también usted comentaba que no se tiene la misma intimidad. Claro, la visita casa no alcanza la misma intimidad que el hijo alcanza con el padre. Por eso, cuando yo, por la gracia del bautismo, soy hijo,
Yo pretendo llegar al cielo como hijo para poder ser partícipe, primero coheredero de la misma gracia de Jesús, que es la casa del Padre, la resurrección, la vida eterna, pero sobre todo como hijo voy a tener la intimidad con mi Padre Dios, que eso marca la diferencia. Y no es que los demás no vayan al cielo, todos pueden ir al cielo, pero ¿en calidad de qué? Ahora, ese es el regalo que me está dando el bautismo. Eso es lo que me está ofreciendo el bautismo, ser hijo del Padre y hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo no lo pierdo de vista eso, pues voy a aspirar primero a la conciencia de mi bautismo. ¿A qué pasó en ese momento? Entonces, el padrino, bueno, si me pusieron un buen padrino, un mal padrino, no tiene importancia. Es Dios que es mi padre. Entonces, la obligación de los papás, ¿cuál era? De enseñarle al niño a decirle, Padre nuestro, padre. Que invoque a su nuevo papá, que es Dios, y educarlo en el amor a mamita María. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo en ella. Ella es la llena del Espíritu Santo. Entonces, para que sea el Espíritu Santo que a través de María me eduque y me lleve a ser un buen hijo del Padre y un buen hermano de nuestro Señor Jesucristo. Usted acaba de decir, perdón, que no es importante que el padrino sea un buen padrino. ¿O no lo entendí bien? O sea. Es que a veces tus papás te escogen un padrino que francamente, sí, ya da pena. Sí. Yo digo, cuando ya te tocó eso, ajá, ya ni modo, pero ajá, tú no eres hijo de ese padrino, eres hijo de Dios. Él es solamente un representante que compra el ropón, que en teoría debería de ser el que vela, ajá, para que tus papás cumplan su obligación. Pero a veces los padrinos pues no cumplen esa misión. Y nunca los esa vuelve misión. Uno a ver, ¿no? O muchos no vuelven a ver al padrino. Me interesa mucho lo que dijo en esa manera de del hijo pródigo, que él quiere regresar como sirviente a la que fue su casa. Sí, porque no entendió. Ajá. O sea, si yo por el bautismo soy hijo, Dios no me va a recibir como sirvienta. Uh-huh. Aunque yo sea indigno, uh-huh, el problema es regresar a la casa, que yo regrese a la casa. Si yo regreso a la casa, para Dios soy un hijo, no soy un sirviente, soy hijo. Y Él me ama como un padre ama a su hijo. ¿Qué quisiera, claro, de su hijo? Que yo me asemeje a su hijo Jesucristo. Ahora, en la medida, por eso, en que me asemejo a Jesús, que cumplo los mandamientos de Jesús, agrado más al Padre. ¿Sí? Ahí estaría la respuesta a una pregunta que nos hace Rosina Rivera, de aquí de Fuentes del Pedregal, a quien le mandamos un abrazo y un beso para ella y toda su familia. Y a Rafael. Donde nos a Rafaelito, a Rafael, que es un nuevo cristianito. Ella nos pregunta, Padre, de ¿cuál es el compromiso que se adquiere como bautizado? Como hijo de Dios. Pues es que aquí depende. O sea, el problema es este. Si al niño lo llevas, ahí él no tiene el niño todavía un compromiso. El compromiso es del papá. No, pero ya nosotros como adultos, cuando siento que esa es la el pregunta. El problema es, no es compromiso. Uh-huh. Aquí el problema es que yo tenga conciencia. Si yo entiendo que Dios es mi papá y que por la gracia del bautismo soy familia de Dios. O sea, no es por una ley, no es por un mandato. Yo estoy invitado en mi conciencia a portarme bien. O sea, agradar a mi papá. ¿Cómo lo agrado? Viviendo como mi hermano Jesús. Entonces, si vivo como mi hermano Jesucristo que ha resucitado, ¿qué decía Jesús? Dice, ámense los unos a los otros como yo. Entonces, debemos de amarnos como Jesús ama. Y en eso agrado yo al Padre. Entonces, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, como Cristo da la vida, si yo soy consciente de que soy hijo, voy a dar la vida por los demás igual que Jesús. Entonces, cambiar mi concepto y cambiar mi palabra no es compromiso, si es uno, es una respuesta de amor, sí, a alguien, o sea, que me ama. No es una ley. Los, sí, mandamientos no tendrían que ser leyes. Uh-huh. Son respuestas de amor al Padre. Que es muy diferente, o sea, porque muchas gentes ven
como compromisos. Como una carga, ¿no? Como cargas por ser bautizado, ¿no? O sea, las leyes se les ponen porque la gente se porta mal. Uh-huh. O sea, un bautizado que nunca va a misa, que hay que decirle, oye, manito, por lo menos ve a misa una vez al año por Pascua Florida. Pero es por lo menos. Pero el que ya entendió que es hijo de Dios Padre y hermano de Jesús, ¿cada cuándo va a ir a misa? Pues todos diario. Los días. Pues diario. Si yo ya entendí que Dios es mi papá y Jesús mi hermano, ¿cada cuándo voy? Diario, diario. Y así los demás sacramentos. ¿Cada cuándo habrá que confesarse? Bueno, diario, ¿no? No, padre. Pues sí. Diario. ¿Dónde voy a encontrar sacerdote? No, ya sé que no se encuentra un sacerdote, somos muy poquitos, pero lo ideal, ¿qué sería? O sea, si yo me doy cuenta que ofendo a mi hermana, que hiero a un hermano, o sea, lo más pronto, ir a confesarme, no esperar a un mes, a un año, porque al rato ya no me acuerdo. Dicen que los santos pecaban 7 veces. Sí, pero es que hay que confesar. ¿Cuántas? Por eso. Cosas raras, por ejemplo, con Santa Juana de Arco, que decían que todos los días quería irse a confesar, luego la regañaban. Ajá. Pero es porque cuando alguien ya entendió, entre más amas a alguien, más le pides perdón, hasta de cosas tontas. Por ejemplo, una esposa, cuando está con el marido, dice, ¡ay, perdóname, no te puse servilleta! ¡Ay, perdóname, no te he traído tu café! ¡Ay, perdóname, tu cucharita! Ajá. O sea, piden perdón de cosas tan simples como no traer una cucharita, como no poner servilleta, pero esa es fineza de amor. Ya. Entonces, en la medida en que yo encuentre el amor del Padre y responda al amor del Padre, es fineza de amor el irme a confesar diario. Y entonces mi respuesta, dándole respuesta a la pregunta de Rosina, sería devolverle al Señor todo mi amor. Por el ese amor tan grande que me hizo, Él me ha hecho que adoptarme como su hijo, ¿no? Entonces, ajá, responderle con amor. Claro. Padre, ¿y es válido el bautismo en que hacen nuestros hermanos separados? Depende. ¿De? Depende. Si porque hay no ritos, es... hay ritos que la iglesia acepta. Por ejemplo, un bautismo de los ortodoxos, la iglesia lo reconoce, ajá, como verdadero. Pero por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones no tienen comunión con la iglesia porque no son iglesias cristianas. Ellos no creen que Cristo sea Dios. Para los testigos de Jehová, Jesucristo es uno como nosotros, es un simple profeta. No creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Dicen que es un hijo de Dios como lo podemos ser todos. No creen que es el hijo de Dios. Entonces no pertenecen, digamos, a la familia de las iglesias cristianas. Entonces las iglesias donde no están reconociendo a Cristo realmente como Dios, o que tienen así cosas que no están muy claras, esos bautismos la iglesia no los reconoce. Por ejemplo, el de los luteranos, sí reconocemos el bautismo luterano, que con los luteranos, digamos, no está negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y hacen un bautismo, digamos, normal. Pero ellos no dependen del Santo Padre. O sea, no importa, para... no importa. O sea, pero el bautismo, dado que hay también un esfuerzo de acercamiento, o sea, hay cosas que se aceptan. No se recomienda. Ahí sí hay entonces una diferencia entre el sacerdote que celebra una misa y el sacerdote que celebra un bautismo. Es que no, el problema es que el bautismo lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, o si sea, un niño está grave. Usted la puede bautizar. La enfermera puede bautizar. No se necesita el sacerdote para bautizar a un niño. Ya. Sí, pues es lo mejor, es lo ideal que el bautismo lo hagas delante de un sacerdote en una parroquia, que quede debidamente registrado en los libros parroquiales, que tenga tu boleta. Eso es lo ideal. ¿Y sí, cuando pero se en una emergencia? ¿En una emergencia? Tenemos que ir a unos mensajes. Les habíamos prometido unos teléfonos. Las personas que tengan interés en los libros, lo que les habíamos hablado, los
documentos, los DVDs del doctor Castañón, pueden llamar ustedes al 56 89 23 69, 56 52 7439, o 26 12 20 60. Igualmente, las que tengan interés en incorporarse a lo que son las casas de oración en el ANE, también vamos a dar algunos teléfonos regresándoles. Recordamos la pregunta de la trivia: ¿qué es para ti el bautismo? Derrama de tu espíritu, Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego. Sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Hermanos, gracias por continuar. Tenemos sus llamadas. Algunas de las preguntas que han estado haciendo, gracias a Dios el Padre, ya ha dado contestación dentro de su plática. Queremos informarle a las personas, les decíamos que ya para gloria de Dios se inicia las casas de oración del ANE en Irapuato. Las personas, hermanos de Irapuato, que se quieran incorporar a la bendición de hacer oración en tu casa, puedes llamar al 624-4428, que es el Colegio del Bosque. Sí, digo Conchita, con Elsa Garmendia. Con la señora Elsa Garmendia. Repito, 624-4428. Y bueno, gloria a Dios también. Les damos las gracias al Señor porque han iniciado las casas de oración en Aldama, Chihuahua, con la señora Mayra Jaque. Bueno, una de ellas las va a iniciar, la otra ya lo inició. También Carmelita Mar, de Chihuahua, Chihuahua. Y Guadalupe Mora, en Chihuahua. Y para las personas de Chihuahua que se quieran incorporar a las casas de oración, el teléfono es 416-2797 con Betty Rodrigo. Estamos a sus órdenes en los diferentes estados. Y en eso de los sorteos, que no queremos reclamos, que les pedimos paciencia porque todo se está enviando, pero pues no siempre con la celeridad que deberíamos. El programa pasado no hicimos el sorteo, les vamos a dar los nombres de las personas que salieron beneficiadas con los premios que se les enviarán. Es Marta Sánchez Echeverría, Benita de Magdalena Contreras, Inés Cielo, Trini Morales, Víctor Cerecero y María Luisa Tobar. A todos ellos le llegarán sus premios y creo que tienes algunas llamadas el día. Sí, queremos darle las gracias a Rosina Rivera de Fuentes del Pedregal. Gracias, amiga. Imelda Guerra Díaz de Distrito Federal. Lilia Elvia Cuevas Ávila, también de aquí del Distrito Federal. No sé si una pregunta que usted ya contestó, padre. Emma León del Lago de Guadalupe, saluda al padre. Estelita Yepes, del Condado de Sayavedra, saluda al padre, felicita al panel. Mercedes Contreras, de la colonia Anáhuac, también nos da lo que significa para ella el bautismo. Le damos las gracias a ella y Estelita Yepes por sus comunidades tan hermosas. Hilda y Felipe, de San Fernando, en Huixquilucan, en el Estado de México. Ellos dicen que sí, antes de Jesús, los judíos fueron bautizados con algún rito. Lo que nos explicaba usted de la circuncisión, ¿no era eso? No era, no, para bautismo, ser los hijos, pueblo es de Dios. Para ser pueblo, no es okay. Rito de opción. A Betty Lepine en Coyoacán, también le damos las gracias por su llamada. Que Dios la bendiga. Carmelita Aguilar en Tultitlán. Betty Rodrigo en Chihuahua. Amiga, dele duro al trabajo. Blanca Verónica Saavedra Guerrero del Distrito Federal, ¿a qué edad se debe recibir el bautismo? Ya lo dijo el padre. Estelita Villafaña de Coyoacán, Dicila Valenzuela. Padre. Y una pregunta interesantísima, padre, aquí, que a mí me tiene así como que, si el bautizo fue administrado a una persona siendo adulto, ¿ya con eso quedan perdonados sus pecados o se tiene que confesar? Es que no es pecado.
no tiene pecado. Esa es otra cosa. O sea, pasa esto. El que no es hijo de Dios, pues no es hijo de Dios. No está bautizado, no es hijo de Dios. Es criatura de Dios, pero no es hijo. Entonces no tiene que ser. Entonces, si no es hijo de Dios, él quiere ser de la familia, recibe la catequesis, si es adulto. Una vez que lo bautizamos, él se compromete a vivir como hijo de Dios y hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero si ya está bautizado y no cumple con los 10 mandamientos, entonces sí peca y tiene que confesarse para volver a estar en comunión con su Padre Dios. Pero acá ellos no tenían conciencia, aunque tuviera 50 o 60 y no está bautizado, él no le vas a catalogar como un bautizado, porque él no es cristiano. La confesión es para los cristianos que fallan, o sea, un bautizado que falla y que se arrepiente y que pide perdón. Entonces, cuando alguien no es cristiano y quiere ser cristiano, es evangelizado, hace su experiencia de catecumenado, después de su catecumenado lo bautizan. Ahora, una vez bautizado, no cumple los 10 mandamientos, es entonces que tiene que confesarse, pedir perdón, porque pierde la comunión. Pero es por eso. Son criaturas, claro, de Dios. Esta respuesta. Pero, o sea, el no bautizado es criatura de Dios. Pero usted también decía que el no bautizado obviamente también puede ir al cielo. Todos pueden ir al cielo. Nada, depende de pero es que no me queda claro. Más que se si es criatura bien de Dios, no se le toma en cuenta sus pecados porque no está bautizado. Es que Dios, o sea, es que ahí no podemos decir que peca. Peca es mancha. Uh-huh. Es una mancha contra una promesa o un compromiso. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si yo no soy hijo de usted, o sea, si yo no lavo los platos de su casa, yo no estoy fallando. ¿Por qué voy a fallar con no lavar los platos de su casa? No tiene ninguna obligación. No tengo obligación. Pero es que así como lo planteas, se hace medio. Ahora, por eso, pero si vamos ahorita a un notario público, ajá, y usted me adopta a mí como hijo, ajá, mañana yo tengo que lavar los platos. O sea, no, solo, no es por obligación, sino porque soy parte ya de la familia. Ajá. Y al ser familia, entonces adquiero, digamos, el compromiso de amor de colaborar en la casa. Pero si yo llego mañana a la casa de usted, ya como hijo adoptado, y no colaboro en nada, no hago nada, entonces estoy manchando la adopción que usted hizo conmigo. No les pero si yo no soy hijo, sí, ¿no? Si yo no soy hijo de ahorita, sí, de usted, sí, yo no tengo por qué ir a lavar sus platos. Padre, tendríamos que partir de que ser hijos es un orgullo, es una distinción como pueblo de Dios, porque igual una persona que nos esté escuchando ahorita que no está bautizada, pues dice, ¿para qué me bautizo? Para ser hijo de Dios. Sí, si no tiene fe y no tengo responsabilidad y como criatura de todas maneras voy al cielo. No, el problema no es la responsabilidad, es el amor. Ajá. Pues ese es lo de menos. Si yo lavo los platos de su casa una vez que usted me adopta, no es por obligación, es por amor. Bueno. Ahora, pero si yo no hago nada, yo no estoy respondiendo al amor. Si usted me adoptó y yo no hago nada, ajá, usted me ha amado al adoptarme, pero yo no estoy amando, puesto que no hago nada. Entonces estoy manchando la adopción que usted hizo de mí. Es más grave no limpiar que manchar, ¿no? Perdón, es más grave manchar que no limpiar. Es que depende, o sea, aquí hay el problema. Si alguien no es cristiano porque nadie lo ha invitado y nadie lo ha catequizado, okay, ese no tiene culpa. O sea, un chinito que nadie lo va a evangelizar, el problema es mío. O un cristiano que nació cristiano, que sus padres son cristianos y que no le bautizaron, conoce la Iglesia Católica y se quiere bautizar, también puede ser. Sí, pero aquí el problema es
primero, distinga. Un chino que nunca ha oído hablar de Cristo, sí, no tiene culpa, pero yo sí responsabilidad. ¿Por no evangelizarlo? Porque yo no evangelizo. Entonces, ahorita que no hay vocaciones misioneras, quiere decir que estamos obrando irresponsablemente. Porque si nosotros obramos responsablemente, tenemos que hacernos misioneros e ir a proclamar el Evangelio a África, a China, para invitar a esa gente a que sea hijo adoptivo de Dios por la gracia del bautismo. Ahora, pero si alguien conoce el cristianismo, sabe del cristianismo, pero no quiere entrar, entonces eso es otra cosa, no quiere ser de la familia. Es decir, podría, pero no quiere. Hay gente que no quiere ser católica, porque no quiere. Entonces no quiere recibir el bautismo. Pero, ¿podrá llegar al cielo? Sí, si se porta bien según su conciencia. Pero no va a llegar como hijo. Entonces, por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan Bautista. Ajá. ¿Pero por qué? Porque todos los bautizados somos hijos. Y Juan Bautista, bueno, fue un profeta del pueblo de Israel. Entonces, él era el más grande en el Antiguo Testamento, pero el más pequeño es más grande que Juan, porque nosotros somos hijos. Padre, ahí no capto muy bien, le voy a decir por qué, porque hay otra parte del Evangelio donde el Señor declara que, creo que fue el Señor, que no había nacido hombre de mujer más grande que Juan el Bautista. Por eso, primero. Pero también dice que el más pequeño en el reino es más grande que Juan. Ajá. Porque nosotros somos hijos de Dios y Él no tuvo la gracia del bautismo de Jesús. Él no fue bautizado en Jesús. En cambio, los apóstoles sí vivieron el bautismo. O sea, mamita María, los apóstoles, los primeros cristianos, ya vivieron una realidad nueva. Sí. A partir del bautismo de Jesús en adelante. De la resurrección. De la resurrección. Ajá. Viven el bautismo de Jesús. Usted habla del bautismo de en el Espíritu Santo, en Pentecostés, que por no eso fue lo que vivió Juan, no alcanzó a llegar a vivir él eso. No llegó. Por eso, el más, cualquier bautizado, o sea, el más insignificante bautizado, es más grande que Juan. Porque esos bautizados recibieron el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es hijo de Dios. Y es hijo de el Dios. Otro es pueblo de Dios. Juan era del pueblo Juan de Dios. Llegó a ser pueblo de Dios. Pero no hijo. Pero no hijo. Y eso es lo que nos hace falta valorar, Padre. Claro. Conocer. O sea, el problema es que tenemos que comprender que lo que Dios quiere es que seamos sus hijos. Ajá. O sea, ¿a qué vino Jesucristo? A mostrarnos el rostro del Padre y a invitarnos a ser hijos del Padre. Entonces, lo que Él quiere revelarnos es el rostro de su Padre para que acojamos a su Padre y aceptemos ser hijos del Padre de nuestro Señor Jesucristo e hijos de este Padre y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a eso se reduce, o sea, no hay secretos. Ahorita que, pues, mucha gente piensa porque ve la televisión y anda viendo otros canales que no es María Visión, los confunden. Sí. Y entonces, claro que un secreto, que la iglesia tiene secretos y papeles escondidos, es que aquí no hay secretos. O sea, desde que entras se te da el más grande. ¿Cuál es? Que Dios quiere ser papá. Entonces no hay secretos. Que somos una familia con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso ya se te dijo todo. Por eso Jesucristo va a decir, dice, yo no los llamo siervos, los llamo amigos. Porque les he dicho todo, todo, todo lo que el Padre le dijo al Hijo, el Hijo nos los ha dicho. Y Él nos ha dicho que el Padre quiere ser nuestro Padre. Y nos ha dicho, cuando oren, digan Padre. Entonces, no, por eso no se reza diciendo Jehová ni Yahvé, no, se reza diciendo Padre, porque Él quiere ser nuestro papá. Y el bautismo es ese rito en el que la persona
viene para ser hijo. Entonces voy a África, evangelizo a un africano, pero ¿para qué? Para que sea hijo. ¿De qué lo tengo que convencer? De que vale la pena ser hijo del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es evangelizarlo. Irle mostrando que vale la pena ser hijo del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si él acepta, lo bautizamos y pasa a ser hijo del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y, por lo tanto, hermano de Jesús y familia de Dios en la tierra, que es la Iglesia Católica. Ahora, muchas veces en México, pues no son adultos, son niños, pero son los papás. Pero si los papás entienden el tesoro que ya tienen ellos de ser hijos de Dios, ¿cuánto hay que esperar para compartirle ese tesoro a la criatura que tienen en sus manos? Pues que inmediatamente sea hijo de Dios y hermano de Jesús. Entonces, ¿para qué te esperas 5 meses? No, no, luego, luego. Mi suegro, bautízalo, al otro día los bautizamos. Bautízalo, ¿eh? Para que sea hijo de Dios. Pero tú, con la conciencia de que eres hijo de Dios, educa a ese niño, no como tuyo ya, sino como hijito de Dios. Enséñale a amar al Padre, enséñale a amar a mamita María, enséñalo a conocer a Jesucristo a través de María, enséñale, enséñale, porque padre, eso es muy importante. Padre, algo que hablábamos antes del programa es que desgraciadamente en familias, en nuestras familias, en familias de nuestros amigos, ya es natural que haya personas que hayan renunciado a la Iglesia Católica para irse a otras religiones. Ya como que se ve hasta dentro de, pues no hablo de natural, pero es común, sin que tomemos conciencia los católicos, los que se han salido, conciencia de a qué renuncian, ni los familiares, de qué manera están soltando esa bendición para los que se van, en cuanto a lo que es ser hijos de Dios, y luego resulta que van y se vuelven a bautizar en otras iglesias. No sé si me expliqué o... Es que mire, pasa esto. Si usted me adopta como hijo y jurídicamente soy su hijo, pero después voy para que la señora Elvia me adopte, ¿sí? Es inválido. Esta adopción es inválida. O tengo que nulificar una para hacer válida otra. Pues si son ritos de adopción, aquí es el problema, que parece lo mismo, pero no lo es. O sea, los bautismos parecen lo mismo. Pero el problema es quién te adopta. O sea, en la antigüedad, por ejemplo, nacía un niño. Si lo llevabas con Zeus, es para que sea hijo de Zeus. Si tú lo llevas con Mitra, es para que sea hijo de Mitra. Si yo lo llevo con el Padre de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica, es para que sea del Padre de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica. Entonces, porque creo que esta es la verdadera familia de Dios. Entonces, si alguien se sale de la familia y hace una familia a su manera, está haciendo otra cosa. Pero eso es, yo le había comentado cuando me invitaron ustedes a hablar de la Eucaristía, que si el sacerdote es un verdadero notario, aquí hay un problema. Yo soy sacerdote de la Iglesia Católica y tengo una figura notarial independientemente de ser simpático o no simpático. Porque mucha gente dice, no, es que los padres católicos luego tienen muchos defectos. Es que aunque yo tuviera muchos defectos y muchos pecados, no por eso dejo de ser sacerdote de la Iglesia Católica. Ahora, quiere decir, en nombre de la Iglesia y todos los ritos que yo celebre son verdaderos. Ajá. Ahora, si un pastor protestante no es notario, entonces él es un laico que a lo mejor habla más bonito que yo y es más simpático y es más inteligente, pero él, si abre un templo, está abriendo, digamos, una notaría sin autorización. Ajá. Pero entonces todos los ritos que se hagan en una notaría no oficial son inválidos. No son válidos. ¿Sí? Si usted va con un notario para comprar una casa y el notario es verdadero, usted sí compra la casa. Pero si el que le vende
le engaña, aunque usted no lo sepa, le engaña y pone en un notario falso, un actor vestido de notario, usted fue engañada. Y no, sé, no, no, y no es tiene valor la compra. La compra de esa casa. Uh-huh. Y el documento no tiene valor, porque no es verdadero notario. Entonces, lo que tú hagas en un templo protestante, ese es el problema. Al no ser ellos verdaderos sacerdotes, no tiene valor, no tiene valor. Pero es gente que no está comprendiendo la historia, porque en la medida que perdemos la historia y las raíces de las cosas, es por eso que mucha gente se le hace fácil ir y ya le da igual. O sea, nuestra crisis de historia, porque mucha gente desgraciadamente solamente ve la televisión, ahora vieran María Visión no habría problema, pero ven mucha cosa que no sirve para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que reciben influencias y no toman un libro. Pero hay que ir a la historia, que hay que rascar en los libros de historia para buscar lo que es verdad y lo que es falso. Y no es tan fácil. Por ejemplo, lo que decía, una vez le comentaba yo, Jehová, la palabra Jehová, digamos, históricamente es nueva. ¿Qué quiere decir históricamente es nueva? La palabra Jehová aparece hasta el año como 1680, que es donde se encuentra más antigua, está en la Biblioteca de París, y esa palabra está puesta después de Lutero, que Lutero es de 1492, y hasta 1680 es que empiezan los protestantes a usar la palabra Jehová. Pero antes de 1680 no hay la palabra Jehová en los libros anteriores. Entonces, ¿qué deducimos de ahí? Pero eso es estudiando. Hay que estudiar muchos libros antiguos para ver que en todos esos libros desde antes de 1680 no hay la palabra Jehová, que Jehová entonces es de 1680 para acá, cuando ya estaba el protestantismo. Entonces, cuando decimos esta palabra es falsa, entonces, pero es estudiando que yo me doy cuenta. Pero si no estudio, entonces yo no voy a descubrir que esto es falso. Se necesita estudiar e ir a las raíces, que es lo que le está pasando a los católicos, que ya no van a las raíces. Por eso el bautismo, ¿por qué te bautizas? No, pues que para tener un compadre. No. ¿Para qué te bautizas? No, pues para que sea de la iglesia. No, pues para que le quiten el pecado original. No, el bautismo es un rito de adopción, pero es para que el niño sea hijo de Dios. Cuando dice el sacerdote a los papás, ¿qué le pides a la iglesia? Pues que yo lo que quiero es que sea hijo de Dios. O sea, por eso hay que bautizar, para que sea hijo de Dios. Esa es la razón fundamental, que el niño sea hijo de Dios y hermano del Señor Jesucristo. Para eso lo llevas a bautizar. O sea, no es que quede claro, padre, antes de ese bautizo es criatura de Dios. Claro. Después es hijo de Dios. Que no es malo, o sea, no se trata de que no vas a ir al cielo, por cierto, o sea, un chino irá al cielo, sí, y va a ir a lo mejor, va a estar mejor que tú, porque él va a estar en calidad de visita. Pero aquí el problema no es si él va a estar visita, porque por ejemplo puede ser un chino que se portó tan bien en su conciencia y Dios lo va a tener un lugar privilegiado, pero no es hijo. Y el que está bautizado es hijo. Ahora, si yo entiendo lo que significa ser hijo, quiere decir yo por toda la eternidad voy a participar en el cielo como hijo. ¿Qué quiere decir? Ayudarle al padre y al hijo a atender a las visitas, porque soy hijo. Y puedo recorrer toda la casa. Por eso, tener esa intimidad. Toda la casa. Y entre pero aquí el problema hijo, no hay es. Secretos, no sí, hay. No. Yo estoy llamado a conocer la intimidad del Padre. Pero sobre todo, si hay necesidad eterna de servir a los que lleguen al cielo, le voy a colaborar a servir. Porque soy familia. Porque soy hijo. Pero eso es por amor. Por amor. Padre, le damos las gracias. Desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Le pedimos al Señor que nos siga dando la oportunidad de contar con su presencia. Gracias. En todos los temas interesantes que usted nos comparte. Elvia, gracias. Les pedimos unas disculpas. En el siguiente programa haremos el sorteo para las personas que llamaron. Y no quiero que nos retiremos sin antes contestar a Mauricio, que también hizo una pregunta al Padre. Creo que ha quedado contestada
ampliamente. Le mando un beso a mi Caperucita Roja, Ana Paula, que sé que está pendiente también de estos programas de María Visión. Y hermanos, como siempre, hoy antes de ir a la camita, le podemos decir, Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la noche. Que Dios los bendiga. Yo también le quería mandar un beso a Lucía. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto.